Pues así nos recibe este precioso día, miren. Nada más. Qué hermoso se ve para allá. De película, nuestro cielo del día de hoy. Pues bueno, aquí les quiero mostrar un poco de un trabajillo que andamos haciendo acá, que va a ser de un concreto estampado de banquetas y más. Ahorita más o menos les quiero platicar lo que vamos a hacer para los que estén interesados en saber un poco acerca del concreto estampado y todas estas cosas. Aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Pero esto está bellísimo. ¿Qué tal? Comenta si tú te agrada. Bueno, pues aquí lo que se va a hacer, vamos a hacer unas banquetas, todo esto alrededor de lo que es esta casa. Son varias casas construidas en distintas etapas. Vamos a hacer algo rápido, está lloviendo muy. Por ahí se alcanza a oír y escuchar. Vamos a ver esto. Vamos a alejarnos un poco para poder ver bien el panorama. Ok, aquí está. Tenemos estas banquetas, son las que vamos a elaborar con concreto estampado. Por ahí les voy a enseñar un poquito de cómo lo hacemos nosotros. Y pues bueno, ahorita lo que estamos haciendo es este pequeño muro como de contención. Que incluso pues está al nivel, ¿no?, del piso. Probablemente echar la pura losa también hubiera sido viable. ¿Por qué? Pues porque están a nivel del terreno natural. Pero a nosotros nos gusta ponerle esa pequeña contención por si en un futuro llegan a limpiar o no sé, hacerle ahí, rebajarle un poco, pues que quede un poquito resguardado de la humedad y corrientes de agua que puedan llevarse el relleno que estamos aplicando. Esto va a dar vuelta hasta allá. Ahorita estamos ya colocando en unas partes tepetate, que es lo que usamos aquí para de relleno un poquito más macizo. Vamos a verlo aquí alrededor. Está sabrosa la lluvia, miren para allá qué bonito. Todo está muy bonito. Esto es ladrillo simplemente pegado con mezcla de puro cemento. No es un mortero, es puro cemento con arena. Para que le dé más macizez. Aquí tenemos una serie de desniveles. Hay que modificar esos tubos. Que no vayan a quedar entre el concreto. Una serie de niveles pues que van porque la casa sí está hecha. Miren, tenemos el primer nivel que está ahí arriba en lo más alto de aquella casa en color del aplanado. Y luego tenemos otro nivelito ahí a medias que es como una cochera. Y luego tenemos este otro nivel de otra casa. Y luego tenemos este otro nivel. Entonces pues tratamos de apegarnos un poquito para no hacer tantas modificaciones en sí a la casa. Acá está el Firulais. Firulais, miren cómo aquí lo tienen improvisado para que tenga para correr, ¿no? O sea, que no se vaya. Le pusieron aquí un cable o un alambre, ¿no? Sí, es un cable, creo, un cable de acero. Y por ahí corre de lado a lado, ¿no? Está interesante eso, ingenioso. Entonces aquí vamos a dar toda la vuelta en esta banquetita. Aquí vemos donde llevamos el relleno. Miren. Todo aquí también se va a poner alrededor de esta cisterna. Lo van a utilizar como de, pues yo pienso que ahí como para hacer tal vez aquí una palapita después pequeña. Y aquí sentarse está muy padre. Te sientes aquí en la tarde, miren. Una tarde como hoy lluviosa. Me asustó Firulais. Firulais. ¿Qué óvole? Aquí está el Firulais, miren. Bueno, aquí falta hacer el murito de contención también. Todo aquí alrededor. Para comenzar el relleno. Aquí hubo un pequeño error. Que es pues que hay que dejar aquí trabados los ladrillos, ¿no? Ya la terminaron, probablemente no se acordaban o algo, pero aquí hay que dejar trabado para continuar este. Entonces hay que abrir ahí para trabarlos con esos y que haga un poquito de más macizez. Y aquí tenemos pues el suelo natural que se ha ido como en el despalme, más o menos así va quedando. Ya todo eso lo vamos a aplicar el tepetate para rellenar, para dar el nivel y a compactar con una compactadora. Esto va a ser aquí una jardinera. Todos estos árboles se mantienen, nada se quita. Aquí van dándole el nivel en el despalme y para después vamos a aplicar el tepetate.
Miren, esta es la entrada. Va a ser como una de estas cocheras. Esto va a ser como un parche de concreto. Todo lo demás se sigue manteniendo en verde. Se sigue manteniendo en vegetación, ¿no? Natural. Para allá arriba también todo eso sigue siendo vegetación. Solo este queda un parche. Miren, aquí tratando de jugar con los niveles, a tratar de acomodar lo mejor que se pueda, porque ya está la casa. ¿Sí? Entonces yo no puedo decir, ay, sabes que se ve feo y voy a hacerlo arriba. Pues no. Entonces lo que hay que hacer, pues acoplarse y buscar la forma, ya sea de, como ahí está muy pegado, voy a hacer como un escalón, porque si no me queda ahí una rampa muy fea. Sí, para llegar a eso, si lo hago así en diagonal, me queda una rampa muy fea. Entonces tuve que hacer un escalón porque son alrededor de 20 centímetros lo que traemos ahí de diferencia con el nivel terminado de ahí arriba. Entonces vamos a hacer como una especie de escalón que va a morir más o menos en este árbol. Ahí muere este pino, perdón, ahí muere ese desnivel. Y ya para aquí continuar con una pendiente que el mismo suelo natural ya trae, y es la que nos va a apoyar para este banquetón que vamos a hacer. Miren, acá ya se le va dando forma a esto. Aquí nos vamos a acoplar a estas banquetas. O sea, bueno, pues es autoconstrucción, ¿no? Vamos a acoplarnos a estas banquetas, a estas de acá. Para continuar esta pendiente. Y de aquí hacer otro quiebre hacia allá. Y en la parte en medio, no sé si logran ver ahí, ahí hay una varilla. Allá está otra ya con un hilo. En esa parte vamos a hacer como un canal para que corra el agua, pero que no quede tan pronunciado para que los vehículos no se sienta. De hecho, si lo vemos de aquí, miren, se ve casi recto, pero no está. De la varilla hacia allá tiene pendiente hacia acá, la pendiente está de allá para acá, y de esta otra varilla hacia acá tiene la pendiente de acá, hacia el centro, y estas de en medio están a nivel, estas dos están a nivel. Entonces ahí se va a hacer como una especie de canal que tiene pendiente en total. Ay, la lluvia me está moviendo aquí el teléfono. Que tiene pendiente en total todo hacia allá abajo, hacia esta especie de huerto que tienen aquí, que está muy bonito también. Miren, aquí hicieron aquí estos que están en estas entramadas de vegetación. Están como formando aquí una guarida, una madriguera ahí, no sé. Está bonito, ¿no? Poner ahí algo. Está padre. Bueno, les quería compartir esto. Ahí les estaré enseñando lo que vamos haciendo.